Así, puestos de pie, veremos el ingreso de la Corporación Municipal. Thank you.
Guatemala, amo tu mano de maíz sencilla, tu mano de maíz en la que brilla un quetzal que es diamante de justicia. Entonaremos el canto del himno nacional dirigido por un docente del Colegio Evangélico Virtud y Ciencia. Con el saludo respectivo estaremos cantando nuestro glorioso himno nacional.
Centroamérica, dirigido por el mismo profesor en carga. Escucharemos el canto de Patzún de mis recuerdos, dirigido por el mismo docente del Colegio Evangélico Virtud y Ciencia.
campo, porque desde el alba hasta la caída del atardecer desempeña su ruda labor. Fuertes aplausos para nuestro canto que nos identifica como buenos patzuneros y que seguramente cada día nos sacrificamos para sacar adelante esta bendita tierra. Vamos a repetir la jura a la bandera que será dirigido por un alumno de la Escuela Comunal Renacimiento. Así que invitamos al alumno encargado para que venga a dirigir este punto. Levanten la mano derecha a la altura del hombro, repitan después de mí: bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre de la tierra, juramos mantener tu exactitud sobre todas las cosas, en los prósperos días, en los días adversos, velar a morir, porque des perpetuamente sobre una patria digna. Pueden bajarla. Así puestos de pie, veremos el egreso de la bandera nacional.
Muchísimas gracias a todos. Pueden descansar un momento para continuar con nuestro programa de esta hermosa tarde. Hemos cumplido ya con la primera parte de nuestro programa. Pasaremos a la segunda parte de esta programación con las palabras alusivas a este acto por el profesor Byron Roberto López. Así que fuertes aplausos para el profesor, quien nos estará dirigiendo algunas palabras para este acto tan especial que se va a realizar en esta tarde. Con ustedes, el profesor. Señor alcalde municipal y su corporación, a los directores, supervisores educativos, al comité de fiestas de independencia, a los docentes, compañeros, maestros, alumnos, muy buenas tardes. Es un poco nervioso o un poco raro el estar acá, es mi primera oportunidad, en un acto muy importante en la que es condecoración de abanderados. Muchos, o escuché una vez esto que dice: no le puedes exigir a tu hijo ser abanderado cuando tú como papá y tu esposa como mamá nunca fue abanderada. Al analizar esto, uno se pregunta, ¿tendrá razón? No puedo exigirle a mi hijo o a mi hija permanecer en el cuadro de honor cuando yo nunca fui abanderado. Cuando mis notas nunca fueron las deseadas, usted se recordará cuando iban a traer notas suyas. ¿Cómo iba? ¿Usted iba con esa certeza de que sus notas eran buenas y estaba en limpio? ¿O estaba con esa incertidumbre, híjola, me eché una o me eché dos? ¿Cómo estaba usted? No podemos exigirle a nuestros hijos algo que nosotros nunca fuimos. Dice un personaje: no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. Will Smith en la película En busca de la felicidad. Ahora me pregunto, y usted pregúntese, los que estaban acá, la mayoría de sus papás fueron abanderados, o quizás usted como padre ahí sentado dirá, yo nunca llevé la bandera, nunca tuve buenas notas, o usted dirá, yo fui abanderado, yo estuve en esa posición. Ahora la pregunta es a usted como padre de familia que está acá, ¿qué siente en su corazón? ¿Siente alegría? ¿O es algo que usted ya se esperaba? Mi hijo es abanderado. Desde la preprimaria fue abanderado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta ahorita, él siempre ha sido abanderado. ¿O no me dejará usted mentir? ¿Cuántas horas ha dedicado usted o dedicó usted con su hijo, con su hija, para que él esté acá? Me imagino fueron muchas, muchos desvelos que usted tuvo que hacer como padre de familia para que su hijo tenga esta oportunidad aquí. Me imagino se ha de sentir orgulloso de su hijo, de su hija, de este logro. Póngase a pensar cuántos estudiantes hay a nivel de Patzún. Hay muchos. Hay demasiados, pero su hijo, su hija está en este lugar. Disfrutémoslo. Disfrute este orgullo que su hija, su hijo le está dando. Porque no todos los padres podemos tener esa oportunidad de poder ver a nuestro hijo o nuestra hija
acá en esta condecoración a nivel municipal. Usted es privilegiado, usted tiene ese gusto que muchos no lo van a tener. La mayoría lo veremos o lo verán solo por televisión, porque quizás sus hijos nunca nos van a dar este privilegio o nuestros hijos nunca nos darán este privilegio de poder hacerlo. Usted siéntase dichoso, usted siéntase alegre. Cuando salga, ya me imagino, usted ya lo felicitó. Dele un fuerte abrazo y dígale, gracias hijo, gracias hija, porque me haces tan feliz. El esfuerzo que hicimos desde el primer día de clases, ahora se está viendo el fruto. ¿Cuántas veces llegó a reclamarle al maestro o al docente por un punto? Por un puntito, uno era insignificante, un puntito. Es que por algo, y ahí estaba usted, pidiéndole al maestro explicación por qué ese puntito menos, un puntito. Uno diría 10 puntos, ah, se entiende. 20 puntos, ah, lo entiendo. Pero por un puntito, usted estuvo ahí. Me imagino, usted pensará, ah, ya la maestra o el maestro cada vez que me mira dirá, ya viene a reclamarme. El maestro dirá, ah, ya vino la mamá. Y se pone a pensar, ¿qué vamos a hacer o qué hice? Pero era un puntito, y el que ahora marca la diferencia para que usted esté acá. Padre de familia, madre de familia, abuelos, tíos que están acá presentes, disfrutemos este acto. Disfrútelo usted, gócelo, porque no todos tenemos esa dicha, solo usted. Gracias por el tiempo, muy feliz tarde. Guatemala, amo la paz que eleva tu estatura, la idea de la siembra en que te atesoro este amor, que por amor lo adoro, junto a la sombra de tu sombra pura. A continuación tendremos la intervención del alcalde municipal o su representante. Respetables miembros del Consejo Municipal, señores directores de educación de nuestro municipio, miembros del Comité de Fiestas de Independencia, señores directores, maestras y maestros, respetables padres de familia y en especial a los alumnos y alumnas que la tarde de hoy se les dará el merecido reconocimiento. Tengan cada uno de ustedes una buena tarde. En nombre de la municipalidad, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones a cada uno de los que la tarde de hoy estarán siendo condecorados por ser alumnos destacados de cada uno de los establecimientos. De igual manera, aprovechamos también para felicitar a cada padre de familia, a cada madre de familia, que sin duda en el transcurrir de estos meses estuvieron siempre presentes, atentas, atentos, para poder orientar, para poder ayudar a estos niños que hoy, como lo decían, seguramente les da grandes satisfacciones por el simple hecho de estar acá disfrutando con ellos de un logro tan importante en la vida de ellos y de ustedes. Quiero también agradecer y felicitar a los maestros que sin duda